es el que le mata a palos ahí, porque lo vimos. No, me mata a palos él a mí. Sí, oye, Borja, ¿qué tal pugil es? Más estera que mi madre. Sí, ¿qué tal alumno es, Borja? Bien, no hay ninguna queja, es un deportista de élite y como tal, bueno, pues es una maravilla tener con él. Sí, oye, son caprichosos esta gente tan buena, que son caprichosos. ¿Hay que de ellos mismos también o no? El caso de Aitor es diferente, él no necesita... Nada, él con entrenar bien y estar él bien mentalmente y físicamente tiene bastante, no es caprichoso como otros pueden ser o lo que se dice, que los boxeadores son caprichosos, no, este no. Claro, y además es verdad, ¿no? En el momento que se creen un poco figuras y empiecen los mimos, los caprichinos y los cojones, y hay que ser lo que tú habías hablado. Hay que ser humilde. Claro, y natural. Sigo siendo el mismo desde los 16 años que empecé. Claro, y demostrarlo en el ring, es donde se demuestra, ¿no? Con aquel... Sí, en el Palacio de Deportes de Oviedo empecé. Muy bien. Sí, ¿no? Sí, en Ventanilla. Oye, Borja, el trabajo es la hostia, ¿no? Porque yo te veo ahí y no paraste, ¿no? Bueno, no paré, no puedo parar tampoco. Sí. Si paro me muere. Sí, sí. Y no te puedes descuidar mucho, ¿no? Tampoco, ¿no? ¿O están medidos los...? No, la apunta bien. Sí, ¿no? Sí. Hay otros que no apuntan tan bien. Con esos hay que tener mucho más cuidado, pero no, bueno, con Aitor es muy fácil trabajar. ¿Cuál es lo más difícil de las cuatro cuerdas entrenando? El saco... Cuando estáis haciendo así guantes, el pugil que te van a traer ahora para entrenar, ¿cuál es lo más difícil? ¿O cuál es lo que más cuesta, Borja? Bueno, yo creo que eso quizás sea una respuesta que aquí el interesado la dieta. Era, pero yo casi iba a decir lo mismo que él. La dieta. Lo peor lo pasan es con la dieta, con el peso. Sí, ¿no? Sí. Lo demás, ya ves, se hace todos los días. Pero ¿quién está ahí todos los días? Claro, ¿quién claro. Tiene que dar un peso todos los días? Claro. El resto es trabajo. Y luego estos chavales, bueno, chavales los dos, pero bueno, me refiero ya al boxeador, que estos lo comen todo. Sí, pues yo sí que lo como todo. Yo lo hago por cacho, por Bar Santander. Sí, sí. No, tú igual, si estos chavales a esa edad... No, bueno, sí, se lo comen todo. No, claro. La verdad que no lo comí nunca, o sea que tampoco ahora... Oye, pero el día del boxeo, sí. ¿Hay que estar un poco más a dieta o cómo oye? No, el día del combate hay que comer el doble de arroz, el doble de carne y el doble de verdura para luego cuando acabas el combate siempre te hacen mear en un... para sí. Dar la prueba de doping. Entonces cuando orinas y sí. Listo. Oye, Aitor, y luego en casa no te dan miminos, porque bueno, tenemos la imagen del boxeador, es un tipo duro que se quita las espinillas con dinamita, y en casa ¿cómo eres? ¿Mimosón, cariñosón? Pues yo tengo que llegar y suavín, porque sí. Ahora que soy padre, no sé si está durmiendo el guaje, está despierto, entonces tengo que entrar suave. Y luego cuando sea mayor ya verás, oye, cuidado que cuando se tiene tu padre tal, nosotros escondidos en el armario. Te rompe la cara seguro. Sí, sí. Bueno, te quedaría algo por contarme, Borja, porque bueno, si hablamos de boxeo estaríamos meses. Sí, estar años. Sí, pero de esto, de este combate... Hombre, pues nada, dar las gracias a todo el equipo, a mi hermano Néstor, a los patrocinadores que nos ayudan. Y bueno, decir que es un combate que es muy importante, sobre todo yo creo que a mí a nivel personal también es un combate muy importante, porque yo quiero recuperar al gran boxeador que es Aitor, que tuvo ahí un pequeño bajón boxístico, yo creo, debido al cúmulo de combates y muchos entrenamientos, y quiero que vuelva a brillar como lo que es, como un campeón. Así que bueno, animo a toda la gente a ir a verlo. El día 30 es, el día 30 en Fontanet y en Oviedo. En Oviedo. Y a ti, Aitor, te quedaría algo por decirme, aparte de animar a tus amigos, que ya lo saben todos, igual, ¿eh? Sí, claro, ¿eh? Nada, esto de las redes sociales, la hostia. Claro, claro, yo, ¿vas a decirme a mí? Tienes que mandar un mensaje uno a uno, ahora no, ahora ya lo saben todos. No, y además nada más verte, ¿te quedaría así algo por decirme? Nada, yo decir eso, que acuda la gente, que hay que llenar el pabellón, porque cuando subes al ring y necesitas el apoyo y sentirte querido, que yo me siento querido, la verdad que sí, que la gente, oye, siempre que boxeo veo que se llenan los pabellones. Y nada, darle las gracias a los patrocinadores que siempre están ahí ayudándonos y siempre digo lo mismo, en tiempo de crisis que es muy difícil soltar un euro para ayudar a poner publicidad y la gente lo hace. Y como siempre digo, el que menos tiene y el que más ayuda. Claro, claro que sí, y hay que los sponsors, hay que los patrocinadores, hay que anunciarles y hay que animarles porque el museo no puede morir y cada día más. Nada.
esto es muy difícil y el boxeo está a veces muy mal mirado y no es así, es todo lo contrario. Todo lo contrario, es sí, un señor. Deporte de caballeros y nada, en el ring. A ver, hacemos lo que tenemos que hacer y luego abajo vamos a tomar algo por ahí. Claro que sí. Bueno, amigos, amigas, antes me equivoqué de gimnasio, ¿no? Pero está aquí Borja, Nieto, os esperamos en Oviedo el día 30. ¿Cómo se llama el pueblo, Borja? No, sí, es Polideportivo Fozanelli, en Oviedo. Polideportivo Fozanelli. En Oviedo. Gran combate, aquí un campeón. Estaremos ahí todos para dejar constancia del hecho. Gracias, amigos, amigas. Un besín a todos, un besín, gracias. Mi madre, que gracia, tío.